Augusto Bola. ¿Alguna declaración, Luis, antes del despegue? ¿Alguna declaración antes del despegue? Ha bebido tres chupitos, Aní. Dos chupitos. No, nada, pero eso, hombre, dos chupitos está en lo normal. Es que hay unos que son americanos. Son los de Estrella, eso, sí. No son Allen, tío. Son de los de Estrella. Vamos ultimando el despegue del DC-3. Si es que no cabe en el objetivo, si me toqué para atrás. Bueno, señores, ¿qué queda? Un rato. Cigarro. Está bien, pues. Sí, queda alto, pero sí, es que está. Es un poquito alto. Ya es que no están justo. Ya tienes que estar uno. Mira, a ver, ¿te levanto más? Vale. ¿Bajo? Sí. Pues ya está. Todavía andamos así, buena. Hombre, está calentando. Se ha arreglado. Sí, pero fíjate lo que le ha pasado. ¿Me avisa ahí? Y no. Luis, trate de una batería tuya. Estupa esta. Ahí. Curro grande, ande normal. Que ayer hubo cuerpo a tierra. Se tuvo que ir aunque tirase los 7 que había allí al suelo. Cuerpo a tierra, pero cuerpo a tierra. Cuidado con la pata y todo ahí. Espérate, ponla 24 vueltas. Date la negra. Un aviso, se mueve. Vale, acelera un poco. Deja y quita el aseado. Acelera y quita. ¿Alberto? Vale, déjala abajo. ¿Abajo el todo? Sí. ¡Alberto!
sacar. Sí. Quédate con José. A favor de aire, pero bueno. Alberto, como una lapa con José. Antonio, ¿tienes el depósito de la gasolina abierto? No caiga, hombre. Que no, hombre, que va a volar bien, coño. Si está todo controlado y todo, y toca ajustado ya. Como le dé a tope. Como le dé a tope. Vamos. ¡Sí, señor! Alberto. Alberto. Escucha. Aníbal. Por aquí, ahí, quédate ahí. Ahí está muy bien. Alberto. Que va muy bien. Es un maquinón, pero va bien, Vienes como un tiro. Vuela de puta madre, Ya, hostia, cómo va, tío. ¿Quién decía que no iba a volar? Va como un tiro eso, mira. ¡Una Lupin! ¡Sí, señor! Dos chupitos a Dani, dice. ¡Sí, señor! ¡Aplausos! ¡Vamos allá! ¡Sí, señor! ¡Bien!
Muévelo, Frankie, mira. Se mueve para todos los lados y el otro no. O por los baches, ¿o qué? ¿Por los baches? El arreglo que le he hecho se le dejó mejor que le tenía. A ver. Eso es el cervo que está suelto, tío. Mira. Ah, se ha soltado el cervo. Se ha soltado el cervo. Sale pegado de la caja. Pues conté con eso, fíjate. Ah, bueno, hola, hola. Mira, escucha, mira, espera. No, no, no. Señor, como vuela, Voy a dejarla que le corra más, que corra más, que coja más velocidad y no le tire tan para arriba. Se ha levantado solo, igual que el otro día. Se ha levantado solo, pero no ha visto que tira para adelante. Luis, destrímale y deja la emisora alguno. A ver qué hace. Eso, eso, a todos que habla. Destrímale. Ya está. Oye, ¿sabes lo que ha dicho tu primo? ¿Sabes lo que ha dicho? Oye, estamos todos invitados. Oye, cógeme para Facebook, que voy a poner unas cuantas cosas. ¿Sí? Voy a meter de todo. Esta noche le cuelgo en el Facebook, esta noche. Y en el YouTube le está colgado ya. Vale, yo lo cuelgo esta noche también. Vale. Bueno, ¿algunas declaraciones del dueño? ¿Eh? ¿Algunas declaraciones? No voy a hacer ninguna. ¿Ninguna? ¿Algunas declaraciones alguno? ¿Eh? ¿Va a salir Moro? Presidente Cabezarnero decía que no estoy capacitado para llevar mis motores. Solo eso. Vale, gracias. Está poniendo bueno.